Hello. Hello, teacher. Hello, good afternoon. Hello, ¿Cómo teacher. Está? Hello, Miss Hello, Gomez. Teacher. Good afternoon. How are you? Hello. Good. How are you? ¿Cómo está usted? Fine. Fine. How's it going? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya tenemos un largo, largo día y estamos justamente en la mitad de la semana, ¿verdad? Today is Wednesday. Welcome to your class. Veo que aquí ya vemos varios. Mírense nada más. Thank you, guys. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Espero que hasta ahora vayamos súper bien con la plataforma. Me gustaría saber eso, si hemos tenido algún problema en específico con la plataforma. Este es un momento en el que me pueden preguntar. ¿Algún problema con algún ejercicio? ¿Algún problema con alguna duda que tengan con el grupo de WhatsApp? También. Así que este es su momento, guys. Tell me. Oh, no, ¿verdad? Es que aquí ya, pues, ya sabemos cómo se maneja esto. Así que, easy, esto ya está más fácil. Pues, déjenme mostrarles la fecha. Today is not Tuesday anymore. Ya no tenemos martes, ¿verdad? Vamos a cambiar la fecha. All together. Ya no sería martes, sería Wednesday, ¿verdad? Wednesday, miércoles. Happy Wednesday. Y seguimos en March, but it's not first. No, ya no sería primero. ¿Sería qué? Segundo. Second. Sería second. Déjenme ver. Can't. Oh, es así. NB. NB, thank you. ND. Thank you, 2022. Ya estamos Wednesday, March 2nd, 2022. Qué rápido, ¿verdad? Today is our class number 3. Lexi, oh, I move on. No, no nos queremos quedar en una clase fantasma, no. Today is our class number 3 and welcome, guys. Welcome to your class. Ahora sí, el día de ayer, repasando un poquito de lo que estábamos viendo, estuvimos viendo irregular forms using have, do, and go, ¿verdad? Estuvimos viendo formas irregulares utilizando have, tener, do, hacer, and go, que ya sería ir, ¿verdad? Tenemos estos tres y estábamos hablando que específicamente con she, he, and it, estos verbos suelen cambiar. Y por eso vamos a seguir un poquito con esto porque al final tenemos verbos nuevos y así ya hemos manejado la teoría, ¿ok? Seguimos un poquito más con simple present and irregular verbs. Los verbos irregulares en simple present, más que todo los utilizamos con he, she, and it, ¿verdad? Por ejemplo, si con I, you, we, and they, utilizamos I have a bike, ya con he, she, and it, lo cambiamos. She has a bike, ¿verdad? Fácil. ¿Qué más? We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. Pero estamos hablando con we. ¿Qué más? My parents, utilizando they. My parents go to work by bus. Seguimos con he, she, and it. My father has a car. My mother does a lot of work at home. ¿Qué quiere decir aquí? Mi mamá hace mucho trabajo en casa. Vemos otra manera de utilizar does, ¿verdad? My mother does a lot of work at home. ¿Qué hacemos también por acá? The bus goes downtown. Goes downtown, ¿verdad? El bus se va para el centro.
Hasta aquí todo bien. Esto es un poquito de lo que vimos el día de ayer. Les voy a hacer la presentación más grande para que lo puedan ver mejor junto conmigo. A ver, a ver. Listo. Un poquito más de esto. Cuando tenemos I, pero en este caso es igual. I, do, and go. More examples. Tenemos más ejemplos. Lo mismo, I have a bike, pero también aquí tenemos you do your homework. They go to work all day. Ellos van al trabajo todo el día. Lo cambiamos a tercera persona, que es he, she, and it. Y ya dice, she does her homework. The cab goes to the suburbs. The suburbs, los suburbios. Cuando estamos hablando about the cab, es otra manera. Esto lo vimos en los transportations, ¿verdad? El taxi es otra manera de decir taxi. The cab, lo podemos encontrar. The cab means taxi. El taxi goes to the suburbs, los suburbios, ya más alejados del centro. Seguimos. Ahora sí, ya llegamos a lo bueno. Lo anterior era un short review de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Hoy comenzamos ya con ejercicios, ejercitar la mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Vamos a ver en dónde vamos a utilizar has or have. ¿En dónde los vamos a utilizar específicamente? Por ejemplo, tengo el primer example que dice, she has a headache. Tiene un dolor de cabeza. Si quieren por allá, pueden repetir la palabra headache. Headache. No vamos a decir GADH. No, no, no. Headache. Headache. Es como con una K, ¿verdad? Headache. Teacher. A ver, a ver. Y se puede decir, she is with headache. Ella está con un dolor de cabeza, se podría decir, pero es algo que no se utiliza mucho. Por ejemplo, en este caso sería más fácil decir ella tiene un dolor de cabeza, tal como lo decimos en español. Pero también la oración que usted está formulando sí se puede utilizar porque vemos que cumple su función de comunicar. Así que bien ahí. She is with a big headache. También. Ella está con un gran dolor de cabeza. Sí, perfect. Entonces, pero vamos a utilizar en este momento, she has a headache, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de she, utilizamos has. Muy bien, qué buena pregunta. Ahora sí, ya comenzamos nosotros. He, pero miren, él tiene un backache. Backache. Un dolor de espalda. Backache. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Me lo pueden escribir por el chat o me lo pueden decir acá por el micrófono? A ver. Has, me dicen. Has, uh-huh. Sí, a ver qué más me dicen por acá. Exacto, has. Todos están de acuerdo. Ok, Ivania, muy bien. Entonces sería has. Déjenme sacar aquí la herramienta para anotar. Listo. Has, perfect. Lexi, uy, no me quedó nada bien. The second one, the baby, an earache. Earache, ¿qué sería? Por ahí me estaban diciendo, a ver, ¿será? Has, ¿verdad? Eso, muy bien. Voy a hacer esto más para acá, para que se alcance a ver. Sí, the baby has an earache. Oh, an earache. Si lo quieren decir allá en casa, earache. Earache. Ese H no lo pronunciamos así como H, sino que es un ache. Ache. Backache, headache, earache. Como lo estábamos repasando, dolor de cabeza, ¿qué más? Dolor de espalda y dolor de oído. Ese ache prácticamente quiere decir que hay un dolor, ¿verdad? Ache, ache, ache. ¿Qué más? She, ¿qué? A toothache. Eso, toothache, toothache, toothache. She has. Sí, she has.
Eso, ¿no? Si aquí ya estamos todos en la misma sintonía. Excelente. She has a toothache. Excelente. Cuando tenemos un dolor de diente, puede ser una muela, puede ser un diente. Ahora ya sabemos, si tenemos un dolor de diente, I have a toothache. Muy bien. Seguimos y finalizamos con he, a stomachache. ¿Qué me dicen? Have or has? Es que no alcancé a escuchar. Has. Eso, teníamos que hacer el énfasis. Very good. He has an stomachache. Stomachache. El dolor de estómago, ¿verdad? Stomachache. Very good, guys. Prácticamente todas eran has, pero lo hicimos súper bien, la verdad. Excelente. Muy buen trabajo. Entonces, repasando por si este era vocabulario nuevo. Headache, backache, earache, toothache, stomachache. Tooth, que es un diente, ¿verdad? Tooth es un diente. Teeth son todos los dientes. Pero en este caso, pues solo nos duele uno. Toothache, un dolor de diente. Uy, uy, uy. Son terribles. Vamos a ver, ahora sí, ya llegamos a lo bueno. Comenzando y ya llegamos a lo bueno. Diferentes verbos en donde estamos utilizando el ¿qué? En el tercera persona. Entonces tenemos, por ejemplo, kiss. Kiss, que es un beso, ¿verdad? Kiss. ¿Qué más tenemos? Fix. Fix, que es reparar. I fix. ¿Qué? I fix my computer. Yo reparo mi computadora. Bueno, en realidad no lo hago porque no tengo los conocimientos, pero fix. Un ejemplo. Watch. Watch. De mirar, ¿verdad? De mirar. Watch. Exactly. Crash. Crash. ¿De qué? De puede ser de un choque o de algo que, pues, prácticamente destruyó otra cosa. Crash. 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 Y podemos ver su manera en tercera persona, ¿verdad? En tercera persona. Cuando tenemos ahí kisses, quiero que nos demos cuenta de que solo le hemos agregado es. Kisses para la tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, she kisses her mom. Ella besa a su mamá. She kisses. Estamos hablando de que ella besa a su mamá, ¿verdad? Kisses. ¿Qué más? Fixes. Fixes. Le agregamos otra ES. Él reparó. He fixes his car. Él reparó su auto. Fixes. ¿Qué más? Watches. Watches. The baby watches TV. ¿Ven eso? The baby watches TV. Y finally, crashes. Crashes. ¿Qué podría decir? Podríamos decir, the car crashes the tree. El auto se estrelló con el árbol. The car crashes the tree. Imagínense, estrellarse, ¿verdad? Hasta aquí tenemos preguntas. No, right, aquí ya estamos listos. Perfecto. En este caso ya vimos un poquito de has, do, que lo podríamos pasar a does, también goes, ¿verdad? Ahora con estos cuatro vamos a comenzar con kisses. Todos a hacer una oración con kisses en tercera persona, ¿sí? Vamos a pensar en esa. No me vayan a decir solo he kisses. No, vamos a agregarle un complemento diferente. Ya sabemos la primera estructura, pero le agregamos un complemento diferente. Me lo pueden escribir por acá por el chat o me lo pueden decir. It's up to you. Ahí depende de ustedes. Yo aquí me quedaré viendo sus oraciones. A ver, he kisses his girlfriend. Very good, muy bien.
Vamos a ver quién es más. Sí se puede, pensemos. Oh, she kisses her children. Excelente. Veamos aquí, quién más. My girlfriend kisses me. ¡Qué buena creatividad! Vamos a ver qué más. He kisses her. ¿Qué me dice aquí? Que he kisses her daughter. Tal vez vamos a hacer un cambio acá. Y lo voy a escribir acá para que lo veamos. Cuando tenemos he kisses, como estamos hablando de él, en lugar de decir her daughter, vamos a escribir his. Cuando estamos hablando de él, escribimos his. Si fuera she kisses her daughter, estaría súper bien. Pero en este caso solamente es de cambiarle el detallito, ¿verdad? His daughter. ¿Qué más? She kisses her children every morning. Me encanta. We need kisses every day. Muy bien, muy bien. Pero la situación es de que acá kisses está como verbo plural, como besos. No está como besa. Entonces, en ese caso, no estaríamos cumpliendo la función de la tercera persona, pero me encantó la oración. Muy buena oración. A ver, ¿qué más? The baby kisses his mom. Excellent. Mary kisses her pet. Muy bien. She is... Oh, she kisses a mother. Muy bien, muy bien. Ahí le quitaríamos el is. Tal vez, si usted quiere decir ella está besando a su mamá, también podría funcionar. She's kissing her mother. She is kissing her mother. Pero en este caso, como estamos hablando simple y sencillamente del verbo, y estamos hablando de presente simple, ella besa a su mamá, entonces ahí le borraríamos el is, pero está súper bien, súper, súper bien. No, pues aquí ya vi que tenemos talento. Seguimos con fix, ya hablamos de kisses, ¿verdad? Ahora, let's try with fixes. Vamos a seguir con fixes. A ver, otra oración con fixes. Vamos a ver qué podemos hacer con fixes. Oh, esa es una muy buena. She fixes her dress. Excelente. Her dress. Súper bien. A ver. He fixes his pants. Excelente. Muy bien. Él arregla sus pantalones, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta que estamos utilizando her and his. Muy bien. A ver, ¿qué más me dicen? The mechanic fixes my car. El mecánico arregla mi auto. Muy bien. He fixes his bike. Súper bien. Estamos utilizando el vocabulario de la primera sesión. He fixes his cell phone. Él está reparando su celular. My dad fixes the car. Súper bien, súper, súper bien. What about the others? Veo que todavía nos hace falta. Let's think about it. Vamos a seguir pensando. My dad fixes the car. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los demás. John fixes her microwave. Súper bien. El microondas. John arregla el microondas. Es his. Sí, sería his. Thank you. Thank you, thank you. Ay, ay, ay. Imagínense, se nos volvió a saltar eso, ¿verdad? Tal vez quisimos poner Joanna, entonces ahí ya le cambiábamos, ¿verdad? Her, pero en este caso es John, sí, thank you. Imagínense cuando la teacher se duerme, ustedes me ayudan. That's the important, eso es lo bueno. John fixes his microwave, excelente. Vamos a ver, she fixes my heart, oh, that's so sweet.
He fixes our door in the office. Él arregló, ¿verdad? Nuestra puerta en la oficina. A ver, aquí hay contexto. Ya me di cuenta. Aquí hay contexto por Gustavo, ya lo vi. Y aquí Elenilson también. Por acá dicen, Gustavo fixes the computer. Ah, los cachamos, guys. We got you. Qué bonito. Vamos a ver. No, si aquí ya sabemos, aquí, his microwave. Excelente, aquí hay bastante vocabulario bueno, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, ya lo demás prácticamente ya me di cuenta que ustedes lo manejan, ¿verdad? Esto, it's easy peasy, ya lo manejamos súper bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Comenzamos con conversación. Why not? A conversation is needed. Necesitamos una conversación. Y la conversación se trata de I get up at noon. Yo me levanto en la mediodía. ¿Quién no quisiera eso, verdad, guys? I get up at noon. Todos quisiéramos decir eso. Pues tendremos una conversación entre Jack and Amy, en donde veremos un poquito de contexto, veremos traducción y veremos precisamente la pronunciación, ¿ok? Comenzamos ahorita con pronunciación, luego, sí, pronunciación y traducción, y luego ustedes me quedan preguntando alguna palabra en específico, ¿ok? Así que, let's get on that. Comenzamos con Jack. Jack dice, let's go to the park on Sunday. Lo está invitando, le dice, vamos al parque este domingo o el domingo, ¿verdad? Y Amy dice, ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Ella le dice, ok, pero vamos en la tarde. Yo duermo hasta tarde los fines de semana. Y Jack le dice, what time do you get up on Sundays? ¿A qué horas tú te levantas los domingos? Y Amy dice, oh, at 10 o'clock, a las 10 en punto. Y Jack dice, oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Le dice Jack, oh, eso está muy temprano. En los domingos yo me levanto a la mediodía, al mediodía. Y Amy dice, do you eat breakfast then? Entonces, ¿tú comes desayuno en ese momento? O luego, dice, no, dice, ¿tú comes desayuno luego? Ese them es luego. Y Jack dice, sure, I have breakfast every day. Y él le dice, claro, yo tomo el desayuno todos los días. Y Amy finally says, then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. ¿Qué le dice ella? Entonces, vamos a reunirnos en este restaurante a la 1 de la tarde. Ellos sirven el desayuno todo el día. Así que en ese entonces ellos comerían desayuno en la tarde. Vamos a ver si tenemos dudas con pronunciación de alguna palabra. Háganmelo saber. La única que yo les diría hasta ahorita que pienso que podríamos mejorar es get up. Get up. ¿Esto por qué? Porque estas dos palabras significan una sola cosa. Get up. ¿Verdad? Estas dos palabras significan levantarse. Get up. Entonces nosotros, cuando estamos hablando muy rápido, al tener un get y un up, y al ver de que acá comienza con un sonido de vocal, las podemos hacer un linking sound. Tratar de decirlas como que si fueran una sola. Get up. Y en ese caso nos escuchamos más fluent. A ver, ¿qué me decían por aquí? It is different. Wake up. And get up. Wake up, open my eyes, and get up is take a shower or
levantarme, y wake up es abrir los ojos. Exactly. Sí. Sí. Ya lo tiene. Wake up es cuando decimos que usted prácticamente abrió los ojos, ¿verdad? Despertó. Pero get up ya significa levantarse de la cama. Levantarse, get up. Wake up se puede usar como expresión, como yo abrí los ojos al saber esto. Exactly. Si tenemos, por ejemplo, una rutina, usted puede decir, I wake up at, ¿qué? 7 a.m., ¿verdad? Pero usted dice, no, pues yo me levanto, yo me despierto, ¿verdad? Pero me quedo en la cama, no nos levantamos al mismo tiempo, no siempre, ¿verdad? Entonces usted puede decir, but I get up, uy, no, no, así, I get up at what? 7:30 a.m. Ay, 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 se me han ido las letras. Ahí está. I wake up at 7 a.m., but I get up at 7:30. ¿Por qué? Porque yo me desperté, ¿verdad? Yo abrí los ojos, como esa expresión, a las 7 de la mañana, pero yo me levanté a las 7:30. Incluso yo puedo llegar y verlos a ustedes y decirles, get up, get up. No les estoy diciendo que se despierten. Les estoy diciendo que nos levantemos. Stand up. También levantarse. Entonces podríamos utilizar eso para decir levantar. Y en una rutina primero iría el wake up, despertarse, y luego el get up. Porque pues lastimosamente no nos podemos levantar y luego despertarnos, ¿verdad? Pero prácticamente así lo vendríamos manejando. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Wake up and get up. Excelente. Any other question? ¿Tenemos alguna otra preguntita por acá? Cualquier pregunta, aquí no hay preguntas malas. Todas son preguntas buenas. Let's go se puede considerar como un futuro al preguntar. En este caso, sí. A veces muchas, ¿cómo se le podría explicar? Muchos de los tiempos verbales, aunque estemos hablando en presente, como en este caso, let's go, podrían verse para futuro. Por ejemplo, le voy a escribir por acá. Mire, ahí está. I have a meeting, ¿qué? Tomorrow morning. Yo tengo una, ¿qué? Una reunión el día de mañana. Ya lo hemos utilizado en español, ¿verdad? Yo tengo una reunión el día de mañana. Prácticamente, si yo lo dejo hasta I have a meeting, ¿verdad? Prácticamente lo tengo como, yo en estos momentos estoy teniendo o tengo una reunión. Pero al agregar esto, tomorrow morning, estoy haciendo ese gran cambio y hago de que sea en futuro. Ya la otra persona lo ve en futuro. Si yo les digo, no, yo tengo una reunión y me quedo hasta ahí, sí, sería como en presente. Pero si yo les digo, yo tengo una reunión el día de mañana, boom, futuro. ¿Cómo es? En este caso, sí, muy buena pregunta. Ya ven que eso es bueno porque aquí complementamos. Vemos esto que dice, let's go to the park, pero agregó on Sunday. Y eso lo convirtió en futuro. Sí, muy buena pregunta. Muchos de los temas de los tiempos verbales en presente pueden llegar a conducir a futuro. Así que eso lo verán más adelante. Conducen a futuro, pero siempre con las palabras adecuadas. Muy bien. Any other question? ¿Tenemos otra pregunta por acá? No, right. Aquí ya decimos, no, teacher, yo quiero ir a practicar, ¿verdad? Aquí ya no, pues ya esto ya lo manejamos y vamos entonces a practicar. Y eso me parece estupendo. En este caso, guys, nos vamos a ir a las breakout rooms. Los voy a buscar poner en grupos de dos. Sí, en parejas. Vamos a ver si puedo. Sí, excelente. Muy bien, los puedo poner en grupos de dos.
Woohoo. Entonces la idea es llegar al grupo y practicar. En una ocasión usted puede ser Jack y su compañero puede ser Amy. Y luego hacemos el switch. Ya yo fui Jack y ahora seré Amy. Así que mínimo vamos a decir esta conversación twice, dos veces. Para esto vamos a tener alrededor de 3-4 minutos para poderlo hacer tranquilamente. Y cualquier cosa, ya saben que estoy en el grupo de WhatsApp para ayudarles. ¿Ok? En ese caso, si no hay más preguntas, nos vamos. Le damos ahí click en join. Click on join. Nos vamos uniendo, guys. I'll see you there. Por mi parte, yo les mandaré la imagen. Vamos a mandarles la imagen. Todos a unirnos, que nos están esperando. Eso, good job. Oh, ya la mandaron. All right. Vaya. Let's go. On Sunday. Oh, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh. But let's go in the afternoon. Mm-hmm. Ah, yo. Sí. Ah, bye. Otra vez, bye. Bye. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, thanks, Curly. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Ah, no era pregunta. Ajá. No. Ajá, bye. No. Sundays, I get up at noon. Sunday. Sí. Let's go. It's absent. Sunday. On weekends. Sunday. What time do you get up on Sundays? Sure. Do you eat breakfast then? ¿Desayunaste entonces? El español te lo vuelvo. Sure. Sure. I have breakfast every day. Sure. I have breakfast every day. Breakfast.
Hello, hello, welcome back. Ya regresamos, ¿verdad? We're here. Eso, aquí vamos. Muy bien. ¡Qué rápido! Yo tengo una duda. A ver, what's your question? En la parte donde dice de Amy, donde dice, do you eat breakfast? El ten se pronuncia así, ten. Ten, sí. Tenemos, okay. Aquí puede haber una confusión porque tenemos, for example, then, que es este que tenemos aquí, y tenemos them, 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 them. Ese ya es una M. Mm, es una M. Entonces tenemos then, normal, y tenemos them. ¿Qué significan los dos? Then significa que luego, luego. Podemos decir luego mis amigos llegaron. Then my friend. En este caso, did you, aquí ella, did you get breakfast? Es decir, ¿desayunas después o desayunas luego? Y ella dice que sí, ¿verdad? Y también tenemos them. Este them es para ellos. Ellos, them. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, pues nos quedamos con el normal they, pero sí, vamos a ver them, que es cuando estamos utilizando el pronombre al final. Them. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que them está así. Se pronuncia just like that. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? Teacher. A ver, a ver. The pronunciation about Sunday. Sunday. Sunday, yes. Sunday. Sunday, sí. Sunday. Sí, Sunday, el día del sol, ¿verdad? Sun, sí. Sunday, very good. Any other pronunciation? Maybe a meaning en específico? Un significado? Early, yes, o early. Oh, early, sí, lo voy a poner más early. Grande. Early, sí. Que sería temprano, ¿verdad? That's early, temprano. Early. Early. Okay. Early. Sí, esa A prácticamente nos la comemos como almuerzo. Así que early. Very good. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? No, esto es fácil. Súper, súper fácil. En ese caso, pues ya damos este tema por concluido y le pasamos al siguiente. Questions. Si nos damos cuenta, mientras, voy a hacer esto para atrás. Uy, no, me fui para adelante. Mientras Jack and Amy were talking each other, mientras Jack y Amy estuvieron hablando entre ellos, sucede de que ella y él se hacen muchas preguntas. ¿Se dan cuenta? Do you eat breakfast then? ¿Qué más dicen? What time do you get up on Sundays? Nos damos cuenta este do. Do que estamos haciendo estas preguntas in simple present. Estamos utilizando estas preguntas en presente simple. Entonces vamos a ver la estructura que podemos seguir y la estructura que podemos usar con preguntas que nos piden cosas en específico. Como por ejemplo, esta que nos dice, what time do you get up? ¿A qué horas te despiertas? No puedo decir, yes I do, ¿verdad? Sino que tengo que decir un tiempo en específico. Y ahí ya digo, at 10 o'clock. A las 10, ¿verdad? What time does he have lunch? ¿A qué hora él tiene su almuerzo? ¿Qué más? When do they drive to work? ¿Cuándo ellos manejan al trabajo? According to this, every day. De acuerdo con esto, todos los días. Seguimos con preguntas tranquilas, ya que solamente podemos responder con yes or no. Quiero que veamos la diferencia de las estructuras entre estas y estas. Ya les mostraré por qué. Comenzamos con estas. Do you get up early? Do you get up early? ¿Te despiertas temprano? ¿O te levantas temprano? Estamos utilizando do
al inicio. En este caso, do es simple y sencillamente un auxiliar. No significa absolutamente nada. Do you get up early? Y ahora, ¿qué más? Comenzamos con el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento y por último el question mark, el signo de interrogación. Algo que tenemos que ver siempre es que cuando estamos haciendo preguntas, el auxiliar va a ir al inicio. No es como la negación que decíamos, I don't take breakfast. No, porque en este caso el do va al inicio. Otra cosa que pasa con el do o el does es de que el siguiente verbo no tiene que cambiar. Vemos esto que tenemos he have. He have. Nos podríamos preguntar, pero ¿por qué dice he have? Debería de ser he has, ¿no? Pero como tenemos el does aquí, este se encarga de modificar toda la oración, aunque no signifique nada. Entonces dice, does he have? Ahí sí está bien porque tenemos el does al inicio. ¿Qué más, qué más, qué más? Otra cosita es que siempre el auxiliar, cuando estamos preguntando, va de primero. No solamente el do, sino que, por ejemplo, ayer estábamos hablando un poquito de presente simple, ¿se acuerdan? Pues el día de hoy lo vamos a tomar como ejemplo también. Vamos a decir, have you worked all day? Ay, all day. Have you worked all day? ¿Has trabajado todo el día? Have you worked? Utilizamos el have al inicio, tal cual estamos haciéndolo ahora con el do. Porque en preguntas el auxiliar va al inicio y no el sujeto, ahí para que lo consideremos en un futuro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diferencias, estructuras, por ejemplo, vemos en este caso las diferencias entre ellos y ellos, ¿verdad? Porque aquí iniciamos con el verbo auxiliar, do, pero acá le estamos agregando what, and when. Si nos damos cuenta, primero utilizamos la WH question. What time? ¿A qué horas? Pero luego continuamos con el auxiliar. What time do you get up? What time do you get up? Estamos utilizando primero la WH question y luego seguimos con el auxiliar. Lo mismo por acá. What time does he? What time does he have lunch? What time? Primero WH question. Lo mismo. When? When do they drive to work? When? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo? Primero va la WH question y luego va el verbo auxiliar. ¿Tenemos preguntas al respecto, guys? ¿Alguna pregunta? Maybe yes. Yeah. A ver. Bueno, yo tengo una. A ver, hágale. Normalmente estaba acostumbrado que, digamos, si le preguntan, do you get up early? Yo respondía, no, I don't, I get up late. Pero sí se puede responder directamente, no, I get up, no, I get up late. Exactly, sí, hay muchas maneras en las que podemos responder. También, esa es una muy buena manera de responder una respuesta larga, hacer una respuesta larga. No, I get up late. O, yes, I get up early in this case, ¿verdad? Esa es una respuesta completa, pero de casualidad, no sé si ustedes ya vieron las short answers, que también podíamos responder, yes, ajá, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Fácil, chiquitas, pero van al grano. En estas preguntas, donde tenemos primero el auxiliar, como en este caso que estábamos hablando, have you worked all day? También podemos responder con unas short answers y podemos responder tal cual usted me lo dice. Respuestas completas y largas, pero se pueden resumir a un yes or no, ¿verdad? Lo que sucede en estas otras, las WH questions, es que nos preguntan cosas en específico.
Y eso es lo que las hace tan diferentes. Si nos damos cuenta en las respuestas, aquí ya olvidamos en las double H questions, olvidamos el yes or no. Aquí ya no son sí o no, sino que precisamente estamos preguntándoles información en específica que nos tienen que responder. Teacher, y ahí vamos así hablando gramaticalmente, el time, ahí es un adverbio de tiempo. O sea, para decir cómo, pero así ese ejemplo se puede ocupar en otras cosas, digamos, cuánto mide, o sea, es que yo siento raro que antes del auxiliar vaya otra letra entre la W equation, hay otros ejemplos así. Sí, exactly. Por ejemplo, aquí tenemos what time, ¿verdad? También les puedo dar un ejemplo que tal vez nosotros hemos utilizado en algún punto de nuestras vidas. How much? How much is it? Esto lo podemos utilizar para preguntar el precio de alguna cosa. How much is it? ¿Cuánto dinero cuesta? How much? Si nos damos cuenta, también estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? La WH question, seguimos con el match, que queda justamente similar con el time, ¿verdad? En este caso, time sería un adverbio de tiempo. En este caso, match, estamos hablando de cantidad. Entonces, seguimos con el auxiliar y seguimos con el pronombre. Igual. Van así de esa manera, van como de la manito, pero tienen que estar juntos y para que se pueda cumplir, tiene que estar la WH question al principio. Ya luego podemos agregarle ahí para hacer como la frase, pero tiene que cumplirse esta regla. Gracias. Ya sabe, muy buenas preguntas. Qué bueno, aquí siento de que cuando tengamos los otros temas, no, si ustedes van a ir, pero afiladísimos. En serio, quisiera ser la maestra de los próximos temas. Muy bien. Entonces aquí todo perfecto, ¿verdad? Todo bien, todo súper. ¿Alguna otra pregunta? Cualquiera, cualquiera, háganmela saber. O si no, pues se las quedo a deber también, así como la vez anterior. Ok, súper. En ese caso, pues ya vimos un poquito de cómo utilizamos el presente simple en oraciones afirmativas, en negativas, en preguntas. Hemos visto un poquito sobre las WH questions. Lo veremos más a menudo en un futuro, se los aseguro. Por ahora, vamos a comenzar a hacer una lectura guiada. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Aquí me dicen, Miss, I have to get up of class. I have to work meeting schedule at 1:30. A ver, ¿qué hora son ahorita? Is this real? ¿Esto es de verdad o de casualidad es solamente por un ejemplo? Porque me lo creí, no sé. Pero sí, muy, muy, muy bien estructurado. Ok, seguimos. Aquí vamos a ver una conversación. Tenemos tres conversaciones. Tres conversaciones que se dan en tres contextos diferentes. Vamos a ver de qué trata. Dice, student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. ¿Qué es un schedule? Un horario. Entonces tenemos un estudiante reportero que se llama Mike, que habla con personas en la calle, people on the street, about their schedule, sobre su horario. Entonces tenemos tres diferentes schedules, vamos a ver qué tal, vamos a discutirlos, espero que tengamos suficiente tiempo para hacerlo, si no los dejaremos a la mitad. That's no problem. Entonces comenzamos con Brittany Davis, college student. Ella es Brittany, que es una estudiante de la universidad. Ahora, antes de comenzar, me gustaría saber si tenemos voluntarios para leer, porque esta sería una lectura guiada en donde ustedes leen y nosotros vemos qué podemos arreglar en la lectura. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Cuando yo me escucho leer,
yo no identifico los errores que tengo. Y para eso es más que necesario que nos grabemos. Nos podemos grabar con otro dispositivo y luego ver cómo lo hicimos. Porque de esa manera podemos identificar los errores en pronunciación que estamos teniendo. En este caso, como no tenemos tiempo para eso, me gustaría saber si hay alguna persona voluntaria que le gustaría comenzar leyendo por acá y podemos ver qué palabritas pueden mejorar. Vamos a ver. You can do it, guys. Yo, teacher. Eso, muy bien. Gracias, Ruth. Ella dijo, no, es que hoy las mujeres mandamos. Qué bueno. Muy bien. En ese caso, me va a ayudar. ¿Qué le parece si me ayuda leyendo la mitad? No nos vamos a hacer tan así que me va a leer todo. No, porque pues sería mucho. Así que solo me va a leer la parte de Mike, Brittany y pues también la otra parte de Mike. ¿Ok? Ok. Cuando usted quiera. Was your schedule like? Mike, let's start at 8 a.m. 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? Excellent, Ruth. Aquí creo que yo lo que diría es esta palabra de schedule. Eso. ¿Por qué? Porque siento que es una palabra nueva, así que no se preocupe. ¿Cómo podemos pronunciar mejor schedule? Le muestro. Es que, ¿qué? Esta es como un you. Schedule. Una manera diferente de decirlo. En realidad, esta es como una J, pero que se pronunciaría como you, schedule. Ajá. En lugar de schedule, pero schedule. Queda mucho mejor, pero lo ha pronunciado muy bien a la primera, Ruth. Excelente. Schedule. Eso. Okay. Súper, muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra. La verdad, no. La verdad, maneja la mayoría de vocabulario, que eso es muy bueno. Tal vez en lugar de decir bus, porque nosotros en español decimos bus, ¿verdad? Pero cuando lo decimos en inglés sería bus, como con una bus. Así de esa manera, está de toque, Ruth. Muy bien. No, por eso es que Ruth se ofreció, porque ella dijo, este vocabulario es piece of cake para mí, es pan comido, dijo. Thank you, Ruth. Muy bien. En este caso, voy a hacerlo más pequeño para ver si tenemos otro brave one volunteer. A ver si tenemos otro voluntario. Para mientras tenemos voluntarios, ¿será? A ver, hábleme otra vez para que me aparezca acá arriba. Por favor. Oh, Jorge, excelente. Entonces será su turno la parte de abajo. Perfecto, mire. Ahí se hicieron mitad y mitad con Ruth. Perfecto. Es que lo que pasa es que la última parte casi no se ve cuando lo tengo en pantalla completa. Listo. Entonces usted me va a ayudar leyendo la parte desde aquí, de Brittany, hasta el final, si se puede. ¿Ok? Cuando usted quiera. They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study in the evening from 8 until midnight. Excelente, Jorge. Muy bien leído. Vamos a ver solamente, creo que son dos palabritas acá. Por ejemplo, tenemos library. Library. Esa I sería una I. Library.
Eso es todo. De ahí, esa es una palabra que es un poquito difícil, la verdad, porque nosotros la leemos como library. La verdad es que a mí me confundió mucho. También vamos a ver qué vi por acá. Oh, until. Until. Este es ese U, no vamos a pronunciarlo como until, sino que lo vamos a pronunciar como una O, U. A veces como un poquito de A. Ahí las mezclamos. Entonces puede decir until, until. Si escucha bien como lo digo, es más una O. Until. Until. Eso, muy bien. Until. Until. Until midnight. Very good. Excelente. No, si aquí, guys, ustedes ya lo manejaron. Wow. Sí, muy bien. Thank you, Jorge. Gracias por ayudarnos a leer. Vamos a ver si tenemos otro volunteer. Y si no, pues vamos a comenzar a leer esta parte de acá. A ver, ¿será? No, right? Ya estamos así como, no, es que ya casi se nos hacen las dos. Así que pues nosotros queremos descansar. Ya vimos mucha teoría. That happens, guys. Vamos a ver, les voy a ayudar a leer esta parte de acá. The second schedule. Vamos a ver qué tal y vamos a ver un poquito de su traducción. Así que ahí podemos ver también la pronunciación. Dice Mike, what's your schedule like? ¿Por qué dice schedule like? Porque nos está preguntando cómo es tu horario. What's your schedule like? Aquí prácticamente si la queremos traducir como tal al español no va a tener mucho sentido. Así que aquí nos tenemos que poner creativos. What's your schedule like? No tiene mucho orden si lo queremos traducir tal cual al español, y por eso es que el inglés y el español no es solo de traducción. Así que aquí lo tenemos. What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Y nos dice la siguiente persona. Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. Le dice Mike, how do you go to work? ¿Cómo vas al trabajo? Y Joshua dice, I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. Él comienza, ¿qué? Él trabaja en casa, comienza a trabajar a las 8, pero a la 1 de la tarde comienza su, ¿qué? Su receso para comer. ¿Qué más? Le dice Mike, how late do you work? ¿Qué tan tarde trabajas? Y él le dice, sometimes I work all night to finish a project. Él le dice, a veces me toca trabajar toda la noche para finalizar un proyecto. Uf, a veces puede ser un poco difícil, ¿verdad? Y a la parte de Maya, que ella es un rock musician, lo vamos a ver el día de mañana por cuestiones de tiempo, porque no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero es las 2 de la tarde. ¡Qué rápido, guys! Así que antes de continuar, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a traducción o con respecto a alguna duda que tengamos o pronunciación. Me gustaría saber antes de que nos vayamos. No, ¿verdad? Ya sería entonces hasta el día de mañana que podríamos platicar sobre eso. Y cualquier cosa, cualquier duda en la plataforma, cualquier pregunta sobre la plataforma, el grupo de WhatsApp o alguna pregunta del idioma en específico, me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp, guys. Ahí siempre estamos revisando. Por ahora, eso sería todo y los estaría viendo hasta el día de mañana, Thursday, ¿verdad? Así que, si no hay nada más que decir, I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, teacher. See you. Bye. See you. See you.